¿Quieres sorprender a tu familia preparando este delicioso plato peruano? Entonces estás en el canal cierto. En el video de hoy compartiremos esta riquísima receta de tallarín saltado criollo, fácil y rápido de hacer. Ven conmigo. Prendemos la cocina. Tenemos 2,5 litros de agua que vamos a sancochar los tallarines. Agregamos una cucharada de sal. Estoy usando sal rosada de Himalaya. Si tú tienes sal común, puedes usar. Y dejamos levantar hervor. Tenemos aquí los ingredientes que vamos a usar para preparar el líquido de este plato. Colocamos en un recipiente 150 ml de caldo de carne. Observación, puede ser caldo casero o caldo de carne ya listo. Luego añadimos una cucharadita de salsa de soya. Ojo, esta salsa es densa. Si tú tienes la salsa de soya más líquida, puede ser una cucharada. También ponemos una cucharadita de salsa de ostras o salsa de ostión. Enseguida colocamos salsa Menzi, resaltando que esta salsa y la salsa de ostras son opcionales. Personalmente me gusta poner porque va a resaltar el sabor de estos tallarines. Enseguida agregamos 2 cucharadas de vinagre blanco o tinto, mezclamos muy bien y reservamos. Siguiendo con la receta, tenemos este pedazo de carne que es lomo fino. Puede ser también otro tipo de carne, de preferencia suave y que sea para bistec. Cortaremos en cuadrados grandes, más o menos del mismo tamaño. Y aquí la medida va a ser aproximadamente 180 gramos, que equivale a estos pedazos que cortamos. Estamos haciendo las mismas medidas que servíamos en nuestro restaurante. Esta porción sirve para 2 personas. A continuación, vamos a aderezar esta carne. Ponemos pimienta fresca al gusto, una pitada de sal, es decir, casi nada, media cucharadita de ajos picados o molidos. Mezclamos y reservamos por lo menos unos 20 minutos para que esta carne tome sabor. Para saltear estos tallarines necesitaremos una cebolla mediana, quitamos la parte interna para que al momento de cortar los pedazos queden parejos. El tamaño del corte es mediano. Enseguida vamos a cortar los tomates, limpiamos también la parte interna y vamos a cortar del mismo tamaño de la cebolla. A continuación cortamos el pimiento, puede ser el verde, el amarillo, el rojo, y cortamos también en tiras. Otra observación es que lo ideal sería usar ají amarillo. Yo vivo en el Brasil y aquí no tenemos ají amarillo fresco, entonces estoy reemplazando por el pimiento. ¿Cómo conseguir la medida cierta para cada porción de plato? Usamos esta técnica bien simple. Abrazamos con nuestros dedos el tallarín y lo que cabe, esa sería la medida que va para cada plato. Vamos a introducir en el agua hirviendo, movemos bien para que no se nos pegue y dejamos cocinar de 7 a 8 minutos conforme las instrucciones del fabricante. Siguiendo con la preparación, calentamos un wok, que sería lo ideal. Si no tienes, usas la sartén que tengas en casa. El fuego tiene que estar alto para conseguir el típico sabor ahumado de tallarín saltado. Dejamos aproximadamente de 5 a 6 minutos. Este tiempo va a depender de la intensidad de cada cocina.
¿Y cómo sabemos el tiempo cierto? Es cuando la sartén levanta humo, y mucho cuidado para no ocurrir accidentes. De preferencia, usa una cuchara larga. Ponemos una cucharada de aceite y enseguida colocamos la carne con mucho cuidado porque está muy caliente y dejamos por algunos instantes sin mover para poder flamear. Enseguida movemos e inclinamos levemente la sartén y procedemos a flamear. Ojo, mucho cuidado porque está muy caliente y podemos quemarnos. Si falta aceite, colocamos un poco más y flameamos nuevamente. Enseguida agregamos los legumbres, que es la cebolla y el pimiento. Salteamos y también vamos colocando los líquidos de poco a poco. Este proceso es rápido porque la cebolla y los otros legumbres tienen que estar crocantes y estar crudos. Para conseguir el flameado tenemos que hacer en pequeñas cantidades, ya que si colocamos más carne, vamos a bajar la temperatura del wok o de la sartén y de esta manera vamos a provocar que la carne suelte líquidos. Ojo, si vas a preparar para 6 personas, repites este proceso 3 veces. Colocamos más líquido y para terminar añadimos nuestro toquecito de sabor, que es un chorrito de aceite de ajonjolí. Movemos y mezclamos bien. Y para finalizar agregamos los tallarines con la cocina aún prendida. Movemos para que se integre con los demás ingredientes y apagamos el fuego. Y terminamos de hacer este riquísimo tallarín saltado criollo. Gracias por acompañarnos, suscríbete, dame un me gusta y comparte. Que Dios bendiga sus vidas y hasta otro video. ¡Chao!